Para muchos, el número 7 es el de la suerte, el preferido que tenemos en la vida diaria. Para otros, el 7 simboliza los pecados capitales. Nosotros, mano a mano, se desplaza para conocer, en este caso a Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, la figura de Alfonso Moreno, de profesión archivero y en su corazón, late eso de la historia del arte. Me acompaña, vamos a conocerlo. adentro de las entrañas de mancomunidad de desarrollo condado de huelva gracias al invitado excepcional del mano a mano de hoy recuerda siempre lo hago que cada jueves a partir de las nueve y media tenemos una cita para descubrir todo lo que tiene que ver con las profesiones y todos esos vecinos capitales que forman parte de esta comarca que tenemos del condado de huelva alfonso moreno una cara, con su en vez, con su revés, persona, profesional, archivero, decíamos en la entradilla de profesión, pero quizá eh, tu pauta profesional empieza con eso de las líderes históricas asociados a una licenciatura que tienes como historiador. ¿Qué tienes que decirme? ¿Quién es Alfonso Moreno? Bueno, Alfonso Moreno es un villalbero, soy de aquí de la comarca del condado. Como bien dice, me licencié en Historia del Arte en el año 2003, hace ya bastante tiempo de aquello, pero siempre está vinculado de una forma o de otra con el tema de la historia, tanto en los municipios como el mío, uh -huh. como también aquí en la comarca, ¿no? Desde que entré aquí en la Mancomunidad siempre hemos estado realizando trabajo en, en pos de la comarca, ¿no? Eh, investigando temas históricos, temas artísticos, temas potenciando el turismo de alguna forma uh -huh. y haciendo muchos trabajos de campo aquí en, el, en la Mancomunidad para un poco estudiar y extraer la historia de, lo, de los pueblos, ¿no? Eso después, cuando entré como archivero, hace ya unos años también de, de esto, pues me sirvió como de base para un poco ya continuar con las pautas del archivo, de la historia, y después ya servirme también para enlazarlo con el archivo administrativo, que es la parte que me tuve más que formar ya a última, a última hora. Que bueno, balancear un poco en esa cocina tradicional, folclórica, eh, yo diría en esas pautas, en esos ingredientes que tenemos típicos de los pueblos y hacer un poco recorrido de evolución y, y, y favorecer eh, pues ese remar en pos de lo que significa la cultura, la sociedad y sobre todo la historia. Historia que queda cobijada en el archivo. De eso vamos a hablar a lo largo de todo el reportaje largo y tendido. Empezar a hablar del número siete. Son siete, eh, para que el espectador lo conozca, eh, básicamente los archivos que dirime la actividad Alfonso Moreno, partiendo del núcleo eh, que prioriza, que en este caso sería Mancomunidad de Desarrollo con de Huelva. Ese número siete es importante matizarlo, es importante utilizarlo como caldo de cultivo. ¿Por qué? Comento el número 7 porque para mí es como parte de, de mi trabajo, parte ya de mi vida profesional, como el que tiene siete, siete hijos, por así decirlo, pues son siete archivos que dependen de esta mancomunidad. ¿no? Desde el año 2004, prácticamente, hay un servicio de archivos que depende de la mancomunidad. Esta entidad ofrece este servicio a siete ayuntamientos, a siete municipios de aquí de la, de la comarca. Eh, de ellos dependen municipios como son Hinojo, Bonares, Lucena del Puerto, Villarraza, Niebla, Rociana o también la propia Mancomunidad, que tiene también tres archivos dentro de su misma entidad. Entonces, un trabajo, como digo, enriquecedor, variado, muy variado, porque a la vez que, que se trabajan en archivos son siete archivos, son siete trabajos distintos, a la vez que iguales también. Entonces, por eso es importante tener el número 7 como referencia en cuanto a, a mi trabajo, ¿no? Porque es un, un día a día el cambiar de pueblo, el ponerte las pilas de siguiente en otro pueblo distinto. Hace lo mismo pero de forma diferente, con gente distinta, con historias distintas, con pueblos distintos, sí. pero en la misma zona del condado de la comarca que a todos nos pone como, como identidad, como referencia. ¿no? Una comarca la del condado de Huelva que yo creo que aquella persona que no la conozca ya es hora de venir porque tenemos muchas cosas que ofrecer y no solo lo típico que se dice Alfonso a nivel paisajístico, climatológico, ambiental, sino también tenemos mucho recorrido histórico, mucha cultura, mucha eh, garantía a nivel social que mostrar y sobre todo todo en la cazuela, como decíamos del archivo, donde eh, pues perfectamente se puede vislumbrar que es lo que ofrece esta comarca del condado de Huelva. Además, decimos que existen dos pautas de comportamiento básica que todo archivero, o en este caso Alfonso Moreno por lo menos, eh, resguarda en su esencia. Una de ellas es el rigor, que es importante, y también el orden. ¿Por qué? Pues el rigor, en todo caso, porque es que la documentación es algo esencial, algo básico, algo que tenemos que tener, bueno, que recopilar, que guardar y custodiar para el futuro, para tener como base para el futuro, tanto bien sea una entidad como esta, como es la Mancomunidad, como otros archivos más históricos que hay en los, los municipios, un rigor siempre que nos ayude a tener la historia ordenada, clasificada y bien estructurada. Partiendo de ahí ya, la búsqueda de la información es mucho más fácil, tanto por parte del archivero como por parte de otra persona que también hace al archivo y después también el orden es fundamental, parece una cosa parecida, pero también distinta, un orden, una mecánica en el trabajo, en el día a día de, del archivero, ¿no? Cuando llegas aquí al trabajo, ¿cómo lo haces de que entras a las 8 hasta las 3 de la tarde? cómo te distribuyes la mañana y un orden en tu trabajo después reflejado en, en los distintos cuadros de clasificación, base de datos, eh, trabajo de conservación que también hacemos, todo eso prácticamente ordenado. Uh -huh. Yo tengo por sistema siempre que llego a la oficina, tanto en ayuntamientos como aquí, preguntar a las distintas dependencias qué necesitan hoy ¿no? qué bueno. para realizar los préstamos de los documentos que tengo en el archivo, bien histórico bien archivo intermedio, que otro archivo después te explicaré, uh -huh. y dejarlo en préstamo unos días, un tiempo, para que el trabajador pueda trabajar ese, ese tema, que, que necesita ahora mismo recurrir al archivo y al archivero para poderlo desempeñar y, al final, cumplir con su objetivo ¿no? de trabajo. Qué bueno, además es como una especie de puzzle, ¿eh? Manuel, que es el técnico que está conmigo, Manuel, que es manzanillero, Manuel, que es uno de los técnicos que forman parte de la casa de Conda Visión, la telelíder del condado de Huelva. Parece, parece poca cosa, pero oye. Tenemos mucha importancia aquí en la comarca del condado, se nos ve cada vez más, no solo a nivel provincial, sino también tenemos eh, la capitalidad de la gastronomía y también tenemos la capital de Andalucía muy cerca, viéndose también en Sevilla Condavisión. Por tanto, si no conoces nuestra casa, Condavisión, como digo, Tele del Condado de Huelva, solo tienes que cliquearnos y eh, empezar a ver nuestro. Contenido. Decía yo de Alfonso Moreno, que es una persona eh, bastante, ¿cómo decirlo?, bastante prioritaria en todo lo que tiene que ver con, yo diría, una línea tripartita. Por una parte, hablar de la historia, que creo que es fundamental conocer no solo nuestros eh, antecesores, sino también nuestro presente y remar hacia el futuro. Y también conocer la cultura y la tradición. Son dos piezas, cultura y tradición, eh, por decirlo de algún modo, eh, piezas fundamentales en ese puzzle de lo que significa un archivo. Hmm. Fundamentales porque es decir, la cultura ya está escrita, uh -huh. hay que darle mucho valor al documento histórico, al documento escrito, que hay veces que tampoco se la damos, no le damos tampoco importancia, porque nos vemos mucho, sobre todo en esta comarca que tiene tanto patrimonio uh -huh. histórico-artístico, como puede ser niebla, las murallas, o otro tipo de, de paisaje o de, o de elementos, como puede ser iglesias también que hay, el rocío, etc. También el patrimonio documental es importante que lo conservemos porque hay. Eh, bueno, la ley de patrimonio lo protege en sí mismo, pero son documentos escritos en una fecha concreta, con personas concretas, personas vivas de, de, este, de esta comarca que ya no están y dejaron su legado por escrito, con un tipo de letra que ya no existe, con un tipo de papel que tampoco existe ya. Todo eso tenemos que velar en los archiveros porque se conserve, se mantenga en el tiempo y buscar las medidas para que ello, es decir, se, se consiga, ¿no? De esta forma. La conservación como uno de los pilares también basamentales a la hora de entender el día a día de un archivero. Yo básicamente estoy conociendo como profesional. Poco a poco vamos a ir desgranando y desmenuzando la esencia de Alfonso Moreno, pero como persona. Como persona o, o, o ¿cómo decirlo? Un día a día fuera del trabajo de Alfonso, ¿cómo sería? ¿Quién es Alfonso Moreno como persona? Bueno, Alfonso Moreno como persona, al final, el trabajo de archivo hace un poco que también lo aplique. A tu vida, también puede ser, ¿no? El tema también de llevar a tu casa, a tu día a día, el orden en, en tus tareas diarias, ¿no? En también tu, tu búsqueda por completarte un poco, en, también en la formación y, y todo eso. Pero en el día a día es una persona que le gusta mucho también. Ya lo comenté al principio de la entrevista, el, soy muy villalbero, me considero muy villalbero, muy de Villalba, muy de estudiar la historia de mi, de mi municipio y también todo eso dedico mi tiempo también a, a ello. De hecho hay veces que por las tardes o los fines de semana de, tengo también una asociación de patrimonio histórico en, en Villalba titulada Llamada Fernández de Landa con un grupo de compañeros y enseñamos también incluso la, la parroquia y la iglesia allí en, en, en el pueblo, de Villalba. Bueno. Como un poco dar a conocer la historia de, del municipio. Además, utilizar el filtro del archivo, yo creo que también es una forma de potenciar el enclave económico de la propia comarca. También, un poco, eh, fructificar la importancia del turismo. Yo creo que es una sí. ventana, como se diría, al conocimiento, algo así como la lectura sí. de un libro, y hacernos valer o hacernos valedores en términos sociales. Sí. Ya por último, antes de abandonar esta primera estancia de lo que es el recorrido del reportaje, mano a mano con Alfonso Moreno, recuerda, vamos a hacer una pregunta, yo diría, eh, un poco original. Sí. Muchas veces se suele decir eso. Sobre todo cuando hablamos de los pueblos, de los pequeños municipios, que nadie somos profeta en nuestra tierra. O es muy complicado encontrar una persona que haga garantía de lo que significa nuestra esencia. En este caso, estamos derrotando totalmente este estereotipo. Hablamos de Alfonso Moreno como un archivero, como una persona licenciada en historia del arte, como una persona un poco involucrada en la temática, un poco no, muy involucrada en la temática patrimonial. Pero eh, como profeta de su tierra, te sientes valedor, orgulloso, eh, simpatizas evidentemente por todo lo que tiene que ver, no solo con Villalba, con la comarca por extensión y por la provincia desde una pauta general. ¿Por qué es importante ser valedores de lo nuestro, Alfonso? No, para mí es una suerte también trabajar en una entidad o en los municipios en los que también trabajo, porque me da a conocer. Los pueblos en los que trabajo son siete municipios, llevo ya muchos años trabajando en esto, y lo que me hace es tener mucho más, quizá, mucho más apego a los pueblos, conocerlos, conocer su historia, su identidad, su cultura. Para mí, el que venga un turista a conocer Huelva o a conocer la comarca del condado, es un orgullo que también me gusta un poco compartirlo con ellos y, y dar a conocer parte de esta historia ¿no? que vivimos juntos. Por tanto, el ser profeta en mi tierra, no sé si lo seré o no, pero la verdad es que soy partícipe de la historia de mi tierra y de poderla estudiar y darla a conocer, que para mí es una suerte. Alfonso es valedor y es profeta en todo lo que tiene que ver con esta comarca del condado de Huelva. Yo soy valedor y profeta de mi televisión. Nosotros somos Condavisión, empieza por C, nuestro logotipo. Nosotros vamos un poco a, a encauzar el inicio de la segunda entrevista hablando de términos que empiezan por C y que son fundamentales matizar en un archivero. Por ejemplo, la confianza por la historia precedente y futura, hablar del cariño y del conocimiento que tenemos que eh, garantizar, pues, para intentar un poco poner piedra a piedra en el camino. De, en este caso la profesional archivero y sobre todo un término para que el espectador siga viendo el programa de hoy que es La curiosidad. Nosotros seguimos demostrando quién es Alfonso Moreno. descubriendo la esencia del trabajo del protagonista excepcional del mano a mano de hoy, que no es otro que Alfonso Moreno, de profesión archivero, ese número 7 bastante peculiar en su vida, no solo a nivel profesional, sino también sociocultural e histórico. Estamos poniendo en valor el patrimonio social y cultural que abarca la comarca del condado de Huelva. Otra de las personas que hacen garantía, apología, que favorecen esa inclusión del barco comarcal aquí, en este condado de Huelva que tenemos, es Ángela Olaya, también compañera. De profesión, periodista aquí en Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y también forma parte muchísimas veces de los contenidos que ofrece esta casa, Condavisión. Visión. Ángela, el protagonista en el día de hoy es Alfonso Moreno y la pregunta es, yo diría, normal que te la suele hacer porque eh, me parece importante que una misma, eh, una misma fragancia, como se suele decir, compile do, dos pilares. Una parte es la persona, otro el profesional. ¿Qué peculiariza como persona Alfonso y qué lo hace garante a nivel profesional? Bueno, Alfonso es una persona que siempre... Mmm... ...intenta hacer cosas nuevas... Ajá. ...que siempre se, pe se presta... ...hace cosas... ...siempre ayuda... ...siempre colabora... ...y muchas de las cosas que se hace aquí... ...en el servicio de archivo ...salen de él... ...nadie le dice haz esto al otro... Ajá. ...él simplemente decide... Por, ...bien decidido... ...porque además es un profesional de esto... ...y sabe cómo se tiene que actuar en este aspecto... Ajá. ...pues decide... ...pues mira y si hacemos una exposición aquí... o ...y si preparamos esto al otro lado... ...y si hacemos... ...por ejemplo ahora mismo estamos haciendo un curso... ...que fue él mismo quien dijo... ...bueno pues este curso creo que es importante para poder seguir desarrollando bien el trabajo que hacemos, vamos a hacerlo. O sea que él eh, siempre se presta a hacer las cosas y no solo se presta, sino que es el que propone hacer las cosas. Es muy propositivo, es una persona que... Mmm que es activo, sabe que es activo y que se necesita aquí, se nota cuando está y cuando está en los pueblos también se nota que no está. <laughs> y además es importante eso de la acción, en este caso del profesional Alfonso Moreno como archivero, es importante eso del ser propositivo, es importante el hecho de ser innovador y, y que nunca eh, paremos en el devenir de lo que significa la profesión, eh, porque la profesión esta la de archivero, influye mucho en esa cazuela histórica de lo que significa la comarca. Es decir, eh, el hecho de que un archivero tenga innovación, ponga día a día piedras en el camino para que de de alguna manera tengamos lucidez histórica, eh, hace que eh, a fin de cuentas los vecinos tengan esplendor. Porque eh, muchas veces se suele decir: el periodista, ¿para quién trabaja el periodista? Pues para una entidad o para un organismo, para una administración, y de alguna manera tiene que hacer valedor ese trabajo. Pero un archivero, yo creo que eh, trabaja para los vecinos. Qué cosa más bonita trabajar para las personas de a pie. Sí, yo estoy de acuerdo con eso y te voy a poner un ejemplo, Paco. Claro. Por ejemplo, hace poco actualizamos las páginas web. Uh -huh. eh, se, Hubiese sido imposible. Eh, poner contenido en las páginas web sin, sin el trabajo de Alfonso, porque, venga, tenemos formación. que hemos hecho en formación estos 25 años? Alfonso, ayúdanos. Y él nos ayuda, nos saca la información. O, por ejemplo, hemos creado una, una cuenta en ISU, que no sé si la conoces, pero es un sitio donde suben libros y documentos. Nosotros tenemos muchos libros que hemos editado a lo largo de estos 25 años, pero estaban ahí perdidos. Alfonso, por favor, sácanos los libros y vamos a. a ponerlo en la web, y vamos a difundirlo y vamos a dar a conocer que hemos editado estos libros y que existen, entonces pues un ejemplo de, de la ayuda y de la importancia de, de Alfonso aquí para la comarca, porque si esos libros, bueno, son cosas importantes de la comarca, que si se difunde pues también eh, beneficia a los habitantes, como bien has dicho. Totalmente de acuerdo la vecindad como la piedra angular de ese camino social, cultural, histórico, folclórico tradicional, se me acaban los calificativos porque son muchas las piezas que conforman pues el día a día de un archivero, un archivero que también también hace valiente, si me permites ese término, el devenir de lo que significa el patrimonio. Y yo le preguntaba a Alfonso hace unos instantes: Alfonso, ¿tenemos que ser profetas de nuestra tierra? Es importante, en este caso, que nosotros. Pues eso, hagamos que lo nuestro tenga ese color especial. Dice la canción que Sevilla tiene un color especial. No, la comarca del condado tiene un color especial. Es importante hacer esto, Ángela. Eh, hacernos valedor de lo nuestro. Eh, resguardar un poco nuestra esencia y, sobre todo, ser profeta de nuestra tierra. Yo creo que sí, claro, es importantísimo. Porque si nosotros no sabemos de dónde venimos, ¿cómo sabemos quiénes somos? O ¿cómo sabemos a dónde vamos? No lo podemos saber. Entonces, es muy importante eh, difundir eh, el. Nuestra historia, ¿no? nuestro patrimonio, saber uh -huh. de dónde venimos, saber eh, por qué estamos aquí, por qué las cosas son como son. Pues eso lo podemos saber eh, gracias a descubrir nuestro patrimonio, gracias a difundir nuestro patrimonio, saber lo que tenemos y qué de dónde bueno. venimos. Qué bueno. Alfonso Moreno es todo un descubrimiento, pero también eh, lo es Ángela Olaya, como digo, una persona que participa de los contenidos de nuestra casa de Condavisión. Muchísimas gracias, Ángela, un placer estar contigo. Gracias a vosotros. Y yo te dejo trabajando porque me acerco de nuevo, muchas gracias, Ángela, me acerco de nuevo al protagonista excepcional del día de, eh, de hoy, del mano a mano de hoy, que es Alfonso Moreno. Alfonso, ponte de pie conmigo, porfa. Eh, decía, en este caso, la periodista de, de la casa de Man, Comunidad de Desarrollo, Condado de Huelva, Quizás eh, el término sinergia es una de las piezas fundamentales a la hora de entender el trabajo día a día de un archivero. ¿Por qué eso de sinergia? Bueno, porque hay que trabajar en distintos ámbitos también, dentro de una misma parcela como es el Ayuntamiento o la, o la Mancomunidad. Y como bien ha puesto Ángela como ejemplo, aquí en Mancomunidad trabajamos codo a codo todos los compañeros. Como bien ha dicho también, se ha recopilado información de 25 años de aquí de la Mancomunidad de la entidad, tanto en proyectos, subvenciones, turismo, deporte, y todo es una documentación ya de archivo, que la página web también que tenemos aquí hemos ido actualizándola, metiendo contenido y dándole difusión a toda la historia de la mancomunidad en estos 25 años. Qué bueno. Por esa parte es un trabajo hecho por compañeros, ¿no? Informáticos, periodistas, eh, compañeros de otras entidades, todo. Importante. Ya es un cuarto de siglo los que cumple mancomunidad, sí. eh, desarrollo, condado de Huelva. Manuel, si puedes hacerme este favorcito que te voy a pedir. Eh, apúntame con el visor, porfa, a la pantalla para que un poco podamos conocer qué es lo que ofrece la página web de Mancomunidad de Desarrollo cuando devuelva, como digo, 25 años ya de existencia. Porque yo creo que es importante no solo que el vecino de la comarca conozca un poco lo que tenemos en cada uno de los pueblos, el folclore, como decíamos, la tradición, eh, hablando con Ángela, sí. sino también un poco eh, ese ente que es Mancomunidad, qué es lo que puede ofrecer. Aparece aquí en la página de Mancomunidad lo que es en sí la, la Mancomunidad, la entidad. Uh -huh. Todo esto también se actualiza día a día por compañeros informáticos, también por el servicio de archivo, la periodista. También aparece de CONSA como una entidad, una empresa ¿no? que trabaja también para, para la entidad mancomunidad, los ayuntamientos. Y entre los servicios aparece el servicio, de hay varios: formación y empleo, actualizado también estos 25 años, urbanismo, servicios sociales, cultura, todo dependiente de la, de la mancomunidad. Bueno. Pero está el de archivo, que actualizamos también cada vez que hacemos algún tipo de, de evento. Eh, es importante también, y muestro la página porque el investigador, la forma de acceder a ella, es a través de esta página, es decide acceder al archivo y conocer un poco lo que hay en ello, es a través de esta página. Te digo por qué. Aparece bueno, una introducción de lo que es el trabajo, ¿no? de que el archivo está en más, este, este servicio está en la Mancomunidad de 2004. Uh -huh. Desde ahí, con los datos, es decir, el correo electrónico para dirigirse al archivero, los teléfonos. Después aparece en otra parte los archivos municipales, que dependen de la Mancomunidad. Estos seis archivos, sin meter de Mancomunidad con los inventarios de cada archivo, es decir, si alguna persona quiere investigar en el archivo de Hinojo, tiene nada más que abrir el PDF y aparece ya la documentación histórica que en él existe. Me lo vale, Siempre también llamándome, mandándome un correo, se le, se le orienta un poco sobre el trabajo que quiere iniciar de, de investigación. Se le proporciona. Yo una pregunta. Una pregunta sí una pregunta que creo que es curiosa, a ver normalmente nosotros cuando pensamos en archivos se nos vienen a la mente muchísimas cosas, muchísimas imágenes, pero quizás eh, lo que un poco eh, queda reflejado mm. es lo antiguo, es lo sí, antaño sí, es lo, sí. que, lo que sabe un poco yo siempre pongo el mismo símil, es decir, cuando estamos en un bar es, es, es bastante chulo el comer cosas distintas, sí. pero quizás esos garbanzos con bacalao de la, sí. de la abuela eso quita el sentido, lo mismo pasa con el archivo es decir, esos documentos que huelen a, a, a viejo, sí. el hecho de que por ejemplo existan redes sociales a día de hoy, fácil ¿Le quitan el trabajo o, o le quitan por una parte ese dulzor característico de lo que significa un archivo? Es decir, tiene que convivir la parte antigua, la parte, como dices, del olor, del papel, del tocarlo, del vivir el documento, bueno. como también la parte de hoy en día, la parte ya digital, uh -huh. que estamos trabajando aquí en Mancomunidad, por iniciarnos un poco en el campo de la era de la digitalización, ya que de hecho es obligatorio en todas las administraciones públicas trabajar de esa forma. También el documento antiguo se puede digitalizar, publicar, darle difusión a través de, de estos medios y que el investigador, el, el interesado ¿no? desde su casa también pueda estar, se descargue el documento, lo trabaje, lo amplíe y el documento no se toque, quede custodiado en el archivo uh -huh. y solo se vea de forma digital. ¿Qué, qué pasos, Alfonso, hay que hacer para poder recabar una información de un archivo. Solo el archivero es la persona que está un poco, eh, como te diría yo, que tiene la potestad de poder un poco hacer recorrido en ese archivo. O cualquier persona de a pie que necesita un documento concreto para una tesis, para un trabajo final de carrera, puede también un poco. El de investigación de documento histórico eh, solicita en el ayuntamiento, es quiere participar de sí, investigar en el archivo, se le da, vamos, la licencia para que entre en este en este archivo y después también se le facilita a través de algunas herramientas que tenemos allí. Bien, publicaciones, bibliografía o también se le ayuda incluso con la paleografía. El estudio de las escrituras es antiguas, que también no sepa a lo mejor decifrar, transcribir algún tipo de, de letra del siglo XV, XVI, o bueno. pues también se le ayuda a la investigadora a ello. Pero cualquier persona de a pie, como dice, puede acercarse al archivo. Vamos. Qué bueno. Y además, también es eh, una de las fragancias son las redes sociales que, que compilan ese dulzor, como decían nosotros, eh, con, con lo que significa lo antiguo, lo antaño, lo que sabe a nuestra tierra. Uh -huh. Pero también, quizás, el turismo es otro de los pilares que un poco agudizan su ingenio en esta etapa del siglo XXI en la que estamos, plena digitalización, plena eh, pleno modernidad, podríamos decir. ¿Y por qué el turismo? Es decir, un archivero. Uh -huh. eh, hace posible que exista una, un, un, ¿cómo te, cómo decirte, un escaparate turístico a nivel comarcal Puedo hacerlo porque también tienen acceso a la historia de primera mano. De hecho hemos realizado una exposición en Rociana hace cuestión de, de unos vamos de unos meses también y en esta exposición descubríamos el documento más antiguo que existe en Rociana. Ya también de hecho también te sirve eso para publicarlo decía en redes y demás y también que el turista conozca la historia también de Rociana de esa forma no tanto el ciudadano de Rociana como también el turista que viene aquí a la zona no ya le vamos dando información de la historia antigua de Rociana cómo era que era una historia vinculada a la, a la tierra no la y todo eso pues también ya te sirve para hacer publicaciones catálogos folletos turísticos que bueno por tanto la profesión de, de Alfonso Moreno como archivero también favorece las líderes turísticas ya por último llega el momento en el que a mí me hace me gusta hacer preguntas un poco raras sí. pero pongo en, en compromiso al entrevistado en este caso a Alfonso eh, es muy difícil tú me decías que para ti lo, lo, los siete municipios contando dentro de esos siete a mancomunidad son como siete hijos a nivel profesional sí. si yo te dijera eh, eh, haz un, una especie de de, de... Como decirlo, marca una característica de cada uno de los municipios que lo hagan valedores. Por ejemplo, imagínate, pues Niebla, eh, desde mi punto de vista, se caracteriza a nivel histórico. Eh, Rociana, pues se caracteriza a nivel eh, agroganadero. No sé qué dirías de cada uno de los municipios, por qué es importante, supongo que por todo lo que ofrece, sí. pero si tuvieras que marcar un detalle concreto de cada uno de ellos. ¿De cada uno? Es difícil también la, la respuesta que me, a la pregunta que me plantea. Son todos también muy parecidos, pero también distintos los, los municipios. Como bien dice, para mí, Niebla es la madre de todos los archivos. Porque muchos de los municipios han estado vinculados históricamente a niebla, y el que no históricamente, como puede ser Hinojo, que está un poco más alejado de niebla, que no pertenecía a este condado, siempre también ha estado vinculado por la cercanía a niebla. ¿no? Quizás niebla es como la madre histórica de todos los, los municipios y tiene ese carácter también de. es decir, su entorno también de murallas, de historia. Eh, Villarraza también tiene mucho de historia y mucho también de enigma, por eso también de Villarraza el tema de la Torrecilla, del cambio de nombre, del tema de por qué se llama Villarraza, tiene muchas lagunas ahí también y también tiene un factor histórico importante. Este Villarraza, como, como municipio, como frontera o inicio del condado, como también se, se vea, tiene muchos documentos también de valor. Después, Hinojo, la parte esta de Marisma, de Doñana, tiene mucho también relación con el caballo, los documentos también que leemos allí en Hinojo. Eh, ¿Qué municipios también? Bonares también. Bonares también tiene mucho en cuanto a, um, al tema de, de los condes de Niebla también y los condes de Minasidonia. Uh -huh. Lo definiría una palabra es decir, sí. Bonares también tiene mucho de, de enigmático bueno. en cuanto al tema de, de su historia. Uh -huh. Tiene muchas cosas por descubrir todavía este pueblo. Uh -huh. Y después también me queda Rociana, lo has dicho antes bien, en tema agroganadero. Eh, Rociana es como un pueblo que está ahí en un cruce de caminos también, que todo esto le, le afecta. Y el tema también del de vino muy reflejado también en su, en su documento. Qué bien. Por tanto, estamos viendo que la paleta, la amalgama, ese escaparate que ofrece la comarca a través de los municipios que conforma la vida diaria profesional de Alfonso, ofrece muchas cosas: gastronómicas, patrimoniales, históricas, sociales, culturales, tradicionales. Los festejos, que también son bombas aquí en el condado de Huelva. Y yo me quedo con una frase, me gusta siempre también parafrasear a muchos de los invitados del Maramano. Venancio de Villarrasa, colega tuyo de profesión, bueno, o cercano a tu profesión, que me decía que Villarrasa es un tesoro por descubrir. Nosotros nos quedamos con Alfonso Moreno descubriendo ese tesoro que es el archivo, ese tesoro que es la profesión de archivero y todo lo hacemos, como digo, gracias a su persona. No te lo pierdas, acompáñame. Yeah, fuerte del día de este mano a mano con Alfonso Moreno que nosotros que descubrir ya empezar a ver los archivos en este caso estamos hablando del archivo de mancomunidad de desarrollo condado de Huelva también tener en cuenta que tenemos esa excisión importante definirlo y detallarlo aquí en el archivo de Consadercon yo creo que es fundamental hacer alusión a este sitio porque que garantiza un sitio como este. Bueno, por pues el archivo es el sitio reservado a la conservación de los documentos de aquí de Mancomunidad. Como bien ha dicho, hay tres fondos documentales en este espacio. Tenemos por un lado Adrecon de Consa y también la Mancomunidad en este mismo espacio donde yo estoy ahora. Uh -huh. En Mancomunidad es una documentación reciente. Estamos hablando de que la, la Mancomunidad se funda en el año 91, por tanto hace 25 años de esta documentación, pero aún así ya conserva gran parte de su historia, porque es distinto a la Mancomunidad que se inició en el año 91 con una serie de municipios a los que también están ahora. ¿no? totalmente distinta y la historia también del mundo de las mancomunidades del mundo de las subvenciones de los cursos de formación de todo lo que se ha hecho por esta entidad queda aquí también recogido ¿no? por aquí ves también como tengo distintas cajas numeradas uh -huh. el archivo está formado por unos 900 legajos bueno. que llamamos legajos el número de, de cajas también que tenemos aquí este archivo es el intermedio es decir pongo unas cajas numeradas de esta forma que no son todavía las definitivas cuando ya son definitivas, es una documentación que ya no se va a tocar más, queda ya como una parte ya para conservarla, las del año 95, 98, 2000, por ahí, ya le pongo lo que es la etiqueta, como pueden ver por aquí, la etiqueta de Mancomunidad, uh -huh. que aparece aquí con el logo antiguo, el logo de, de antes, y aparece incluso la fecha aquí, 99, 2000, como una documentación ya definitiva con la asignatura y clasificación ya, ya dada, ¿no? Uh -huh. Cuando pase ya una serie de, de años, unos meses también, ya iremos cerrando expedientes, cerrando también la clasificación de estos documentos que lo que contiene en su interior son expedientes, ya os digo, contabilidad, de registro, talleres de empleo, que también es una, uno de los servicios que también se da aquí en Mancomunidad importante, como es la formación a través de los cursos de formación profesional de FPO o FPE, y también los talleres de empleo, pues hay mucha documentación que aparece de esos talleres, o también el tema turístico, ¿no? el tema también de la ruta del vino, que también se empezó aquí con la Mancomunidad, pues hay mucha documentación, muchas cajas que hacen referencia a este proceso de años de trabajo aquí en la, en la entidad. ¿Y cuál sería el modus operandi? Quiero decir, Alfonso, ¿cuál sería la forma de hacer valer el orden que tienen que registrar, en este caso los legajos? ¿Cómo se fructifica en ese camino? Porque esto no puede ser azaroso, supongo yo. No, llegan los documentos aquí por orden de transferencia. Transferencia es cuando desde una oficina de aquí de la mancomunidad, por ejemplo, la oficina de, de registro, me manda una serie de cajas ya que están finalizadas de años anteriores. Me la deriva aquí, la dejo de momento durante un año o bueno, respeto los cinco años de rigor en un espacio ubicado para, para ello. Y después, yo, cuando pasa ese tiempo, ya me dedico a clasificarla bajo un cuadro de clasificación que se llama, donde aparece una clasificación, como, como vemos por ahí también, numérica, que aparece el número 5.3, que, que hace referencia a los talleres de empleo, o el 2.1 a la contabilidad. Es decir, nos guiamos por esa referencia y vamos clasificando poco a poco, eliminando lo que ya no sirve copias, recortes y cosas que ya van um, sobrando, que hay muchas copias también en este tipo de, de trabajo, claro, y después ya se va clasificando a través de, tengo dos materiales básicos, que es un papel pijama, llamamos los un papel prolongado uh -huh. para envolver lo que es la documentación, y después una cinta llamada Valduque, que es la que cierra el documento. Como podemos ver después, documento histórico en otros pueblos. Qué bueno. Eh, yo hablaba contigo a Petit Comité antes de la entrevista y decíamos: Pues mira, hablar, hablando con vecinos, hablando con otros protagonistas del mano a mano, se descubren muchísimas cosas que uno no entiende, o que uno no sabe, sí. o que no conoce. Por ejemplo, eh, hablar de esos ancianos, hablar de esas personas que salen a la calle, sí. se sientan en el banco, empiezan a mirar. Empiezan a registrar cuáles son los hábitos de muchos vecinos que forman parte del día a día de ese municipio. Y yo te pregunto esto porque me parece importante testimoniar eh, el interés de la historia, el interés de la cultura, el interés de lo que significa un archivo a nivel escrito. ¿Por qué? Porque es importante hacer esto. Es decir, no se puede entender la historia desde su dimensión oral. El tema de, de la historia es muy bueno, muy complejo también, esa parte que dice, y lo, que, lo oral que no queda tampoco por escrito se pierde también, termina perdiéndose. Por eso es importante el que el tema de. ocurre mucho, vienen muchos investigadores a, a lo que es el archivo para investigar temas de historia de hermandades también, tan, tan fuerte ese tema de las hermandades y de la historia como puede ser el rocío, las cruces de mayo, aquí en los pueblos, a buscar datos históricos. Te lo pongo como ejemplo porque las cruces es un, un tema histórico que no está tampoco documentado. Es una fiesta tradicional, popular, que se, tra decir, se transmite de padres a hijos también, pero después en los archivos no aparece ningún documento. No se ha reflejado esa historia por escrito. Uh -huh. Entonces, algo que se va a perder si no se termina recopilando hoy en día. Pues, igual, también muchas costumbres, ¿no? muchas formas de, de vida, como estás diciendo. Tengo el caso en Villarraza de de un, una persona mayor también, que se acercó al archivo a preguntarme temas de caballo. Uh -huh. De caballo, de, de marcas, de que tenían sus padres, sus abuelos, y encontramos lo que era un libro. De que se llama Libro de Ganado Yeguar, del siglo XVIII, donde aparecía ya esa marca que estaba el buscando. Entonces, si ves que cosas que aparecen por escrito, cosas que no, ya te digo, la historia oral hay que escribirla, si no la, la perdemos con el tiempo. La perdemos. Y existe falseo en un archivo. Quiero decir, existe un índice porcentual eh, que tú cada año o cada mes, no sé, cada cuánto tiempo entras en el archivo, puedas ir un poco desligando de lo que significa la estructura final del archivo. Bueno, aparece ya todo cuando en la oficina se hace ese expurgo. Primero las oficinas después ya se pasa el archivo, uh -huh. y aparece ya todo muy ordenado, clasificado en parte, ¿no? Uh -huh. Pero básicamente ya todos los expedientes muy limpios, suelen llegar ya muy preparados también los expediente, y después ya se le da el orden de clasificación y no, no hay nada tampoco así que sea ninguna pega para, para el archivo. ¿Cuáles son los atributos? Eh, son preguntas un poco más directas, pero creo que el espectador que ve nuestra casa tiene que saberlo. ¿Cuáles son los atributos o cuáles son los caracteres que han de contener cada uno de los legajos que forman parte de un archivo? Es decir, aparte de, de yo supongo la confirmación de la data, de la fecha, pero aparte qué aparece. Tenemos una base de datos donde aparece la clasificación con un número de asignatura, que es el número que después le vamos dando, número de clasificación, también una descripción que en el trabajo fundamental describe el documento, qué contiene, con palabras muy clave, que cuando yo busque el documento le ponga, por ejemplo, licencia de actividad, o le ponga el nombre de una panadería de un pueblo y directamente me aparezcan todas las que hay se trabaja de esta forma, ¿no? A través de, de los temas informáticos que directamente te, te proporcionan esa información. Pero todo eso tiene está perfectamente eh, cuadrado para que todo después te salga y no tenga ningún fallo, porque el mínimo fallo que tenga un archivo no encuentras el documento. Evidentemente el rigor del que hablábamos, el orden, es fundamental tenerlo en cuenta en esta actividad. Sí, claro, claramente es el orden también, porque si no hay rigor un orden y guiarnos mucho por el cuadro de clasificación que tenemos ahí y es algo muy matemático el tema este del archivo. Totalmente de acuerdo. Además, mira, yo no sé si, si existe te iba a preguntar por una especie de seguro o de refuerzo a la seguridad de un archivo porque eh, muchas veces se hablan de, de esas personas que de manera incívica pues, venden cosas que no han de hacerse en el mercado negro, como se, uh -huh. se hace de manera popular o como se entiende de manera popular. Sí. Con los archivos puede pasar. Es decir, un archivo a nivel económico, ¿cuánto puede suponer para una persona que intenta un poco menospreciar la actividad de un archivero? Bueno, pues eso hoy en día está mucho más controlado también que hace muchos años. Eh, tengo que decir también que desde el servicio de archivo de la Diputación de Huelva hubo un plan de archivo que organizó todos los archivos municipales de la provincia en los años 80. Entonces queda reflejado perfectamente en un inventario los documentos que estaban en este archivo desde entonces hasta ahora también incluso los de ahora entonces el acceso a la pérdida de documentación se localizaría fácilmente a las preguntas que me dices de cómo está es decir si podía a lo mejor vender un documento que alguien consiguiera ese tipo de cosas está la verdad que está muy controlado hoy en día el que el tema ese de la venta de, de ganar a través de la venta de patrimonio documental está muy castigado uh -huh. y por supuesto los archivos tenemos la suficientemente preparación también y están perfectamente, perfectamente perdón, habilitados para que tampoco haya ningún tipo de robo deterioro ni entrada de otra persona que no sea el archivero o persona del ayuntamiento. Qué bueno. Alfonso, normalmente se dice, y esto es una, yo diría, un enigma del que tú hablabas sí. antes, valedor y significativo a nivel social, y es que la carta magna de todas las personas civiles que forman parte de la sociedad es la constitución. En este caso hablamos de España, la constitución española. Yo creo que la carta magna que nos hace valedor histórico, social y cultural, evidentemente, es lo que fragua. Un archivo en este caso. Uh -huh. Dos municipios, vamos a ver a continuación, importantísimos tenerlos en cuenta, uno de ellos es Bonares, y yo siempre hablo de los vecinos, me parece que Bonares es un municipio donde tiene que eh, descubrirse esa bondad de todo el municipio, Eso, esa carta, esa bandera de Bonares buena gente, y también vamos a hablar de Niebla sí. con su patrimonio histórico, algo fundamental. Sí por tanto, vamos a hacerle una invitación ahora te lo voy a dejar a ti Alfonso Bien. vamos a seguir invitando a los espectadores para que no nos quiten con la visión y sigan viendo el reportaje Vale, pues invitamos a todos los oyentes también a todos los, los que nos están viendo, a que acudan también a Bonares y a Niebla, a descubrir un poco su archivo Les enseñaremos algunos documentos principales fundamentales para conocer su historia y verá cómo conocerán algo más de lo que ya, ya saben Conocer la historia reciente y precedente de los pueblos, Manuel, seguimos disfrutando de lo que significa el oficio archivero de Alfonso Moreno Come my baby call my De ruta, eh, disfrutando lo que significa la profesión de archivero de manos del protagonista excepcional, no me canso de decirlo, del día de hoy, en mano a mano, Alfonso Moreno. Estamos en eh, una de las piezas angulares de la vida social, cultural e histórica de Bonares, que es su archivo. Y hablar del archivo de Bonares es hablar de una serie de elementos que casan a la perfección, pero sobre todo lo importante es monitorizar tu actividad. ¿Cuál es el, la dificultad añadida de trabajar en siete lugares físicos distintos? Porque muchas veces se habla de archiveros de zona y hacer alusión como mucho a cinco municipios o archiveros de pueblo, que evidentemente es un lugar y ahí queda su actividad. Pero siete. Bueno, pues siete, como dices, siete municipios también, archivos de siete pueblos es a la vez bueno, enriquecedor y complicado porque está en siete lugares casi a la misma vez muchas veces. No hay problemas que surgen en algún pueblo un día que tú no estás trabajando allí, te llama y tienes que resolverlo en el momento, ¿no? Pero después tengo un calendario donde me distribuyo perfectamente los días a los que, a los que voy, cada 10 días en cada municipio, y te organiza de la misma forma, es decir, llegas aquí a, a Bonares, preguntas a las distintas dependencias y, y oficinas uh -huh. que, que necesitan de documentos para préstamo y poder trabajar, se los dejes y después ya te meten en archivo a clasificar, inventariar o a estudiar también parte de la historia del pueblo. Que bueno, muchas veces, por ejemplo, un tenista diría que su herramienta capital sería la raqueta, el futbolista las botas, y en el caso de, de Alfonso el portátil, eso uh -huh. es carta obligada en tu actividad. Siempre tengo que ir con el portátil a cuesta a todos los pueblos, porque ahí tengo todo lo que es el, es decir, la clasificación y el archivo, todo inventariado en documento electrónico, uh -huh. en base de datos, todo registrado ahí perfectamente, también tengo en los ayuntamientos un ordenador de mesa, donde ahí también todo se custodia, pero tengo también el mío donde voy cada día, ya te digo, pues esto es imprevisto y hay que resolverlo al momento y estáis en este portátil. Qué bueno. a mí y tú sabes que a mí siempre me gusta esto de, la, de los temas metafóricos, de las palabritas, de las cosas un poco originales. Mm -hmm. Yo no me canso de decir que cuando visión el la tele líder del condado de Huelva y eso empieza por C, al igual que el tema del cooperativismo, qué importancia tiene ese término asociado a Bonares. Bueno, pues Bonares y el cooperativismo van de la mano siempre. Sí. Eh, es fundamental conocer a Bonares en, en esa línea porque el tema de la cooperativa aquí en, en este municipio se inició hace ya bastantes años, quizás unos 30, 40 años por el tema de las cooperativas, impulsado mucho por Bonares, por este municipio, por este ayuntamiento, sí. incluso don Juan Coronel, el antiguo alcalde, tiene dos publicaciones eh, que nacen del archivo de Bonard, Es decir, uh -huh. por ahí se nutre esta documentación para después publicarla de esa forma bueno. y mm, demostrar cómo este pueblo hace un pueblo en desarrollo, un pueblo cooperativista, un pueblo que vive también del campo, pero también un pueblo en desarrollo y económicamente eh, ha ido creciendo, como se ha visto en estos años, y refleja su archivo. Por tanto, estupendo hablar del término social que imbrica pues, eh, el matiz cooperativo, cooperativista del municipio de Bonares dentro de la comarca del condado. Y siguiendo con la C, bendita C, como rezuma en la esencia de Condavisión, hablar de continente y contenido. Sí. Normalmente cuando hacemos alusión a un archivo, en este caso el archivo de Bonares, hacemos alusión a sus legajos, a su testificación uh -huh. o testimonio histórico y social, pero también hablar del continente. Sí. ¿Y por qué el continente? Porque existe eh, un mecanismo, no un mecanismo, sino unas condiciones que sí. se han de dar para que toda la documentación pues, esté en perfectas condiciones. Bueno, por el archivo en este caso está un edificio restaurado uh -huh. también, las condiciones son básicamente óptimas, vamos a decirlo así, pero también hay una serie de elementos como tiene una estantería como veis aquí, uh -huh. fija compacta, en este caso son fijas, cedidas muchas de ellas por la Diputación Provincial de Huelva que colabora con la Mancomunidad y con el Ayuntamiento en este servicio, uh -huh. que de hecho como veis arriba hemos ampliado un poco la estantería. Bueno. ...gracias a esta, a esta ayuda que nos otorgan... ...y también tenemos aquí un aparato importantísimo... ...que es el termicrómetro... ...que mide la temperatura y la humedad relativa... ...de este archivo... Bueno. ...que nos proporciona información de la mano... ...es decir, me aparece mi portátil reflejado también... ...cómo va cambiando este tipo de, de temperatura y humedad... ...para ir controlándola... ...y que el documento no sufra como sufre... ...porque al final el documento, el papel es un ser vivo también... ...y va variando dependiendo de las condiciones también... ...que hay en este archivo... Por tanto, ahora mismo tiene 18 grados, 59, algo más de humedad relativa, que tenemos que ir controlando con un deshumidificador que tenemos también instalado por aquí, para que un poco lleguemos al 55%, que es el límite de la humedad relativa. Es decir, aquí marcando también los controles para que mimar mucho más este archivo y el papel también. Que bueno, el papel tiene que estar perfectamente cuidado, Eso, qué bonitas esas palabras, el papel como ser vivo, el papel, tener en cuenta el mimo, el cariño, la confianza que ha de tener el archivero en este caso con cada uno de los legajos, con cada uno de los testimonios, con cada uno de los elementos históricos que forman parte del propio archivo. Hay también, siguiendo con esa numerología, evidentemente el 7 es un número bastante importante dentro del de término profesional que, que tiene en consideración Alfonso, también hablar del 25 como los años de aniversario de sí. Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y en este caso en Bonares hablar del 30, ¿30 años de qué? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta aquí? Bueno, pues también en el archivo te dedico una parte a mí investigar un poco sobre la historia de, de mis pueblos, en este caso del pueblo de, de Bonares, uh -huh. y hemos visto que este año se cumplen 30 años de la elección de bandera, de la bandera municipal de aquí de Bonares, quizás muy llamativa porque lo que es el escudo es un lince, si habéis visto el lince, lince, animal muy típico también de la zona, también estamos en el entorno de Doñana, y 30 años de esa bandera, de esa bandera que identifica mucho el pueblo y de cómo el lince se ha elegido como un animal de referencia aquí en este municipio. Entonces, 30 años de una lección eh, se basaron también mucho en el archivo para estudiar un poco la historia y por ahí mmm, deducirse lo que son los colores del pueblo que lo representan y también este animal. Un escudo muy llamativo que cumplimos 30 años y que es algo que queremos hacer también para celebrarlo. Por tanto es, es importante esto, tener eh, minuciosamente cuidado cada una de las piezas que conforman, en este caso, el archivo bonariego, Cualquier mm. buen archivo que se precie. Y ya por último eh, estamos hablando de evidentemente del testimonio histórico. Estamos hablando de las letras, estamos hablando del mm -hmm. papel, estamos hablando de algo también muy parecido al tema que nosotros eh, cada día intentamos llevar a las casas de, lo, de los del condado y de los de toda la provincia novense, también de Sevilla que nos ven a través de nuestra página web. Eh, propiamente de nuestra difusión eh, diaria con Davisión y hablar eh, como digo de las letras es hablar del testimonio poco a poco fehaciente exhaustivo que se marca día tras día pero también muchas veces y nosotros somos muy amantes del refranero popular dicen oye Paco una imagen vale más que mil palabras. Esto de la imagen te la traigo a colación de la fotografía. ¿Qué sí. se está intentando hacer en Bonares? Bueno, pues este ayuntamiento, desde antes de yo también en archivos, se ha ido preocupando mucho por recopilar fotografías, uh -huh. tanto de evento, como fotografías histórica, como fotografía del día a día de aquí del pueblo de Bonares. Y tiene un, tenía un archivo que estaba ya organizado por una parte, pero se está volviendo a organizar, a digitalizar esa documentación fotográfica, uh -huh. que está en papel, tenerla también ya en formato digital, y tiene un archivo organizado perfectamente. Ya te digo, son cientos de fotografías, la que la, la vida de Bonares, ya sean cruces, ya sean antiguas plazas, antiguas casonas del municipio, uh -huh. campos, todo muy representado en, en la fotografía. Por tanto, recuperar y tener un archivo digital que es importante para este pueblo, ¿no? ya que contiene el, el documental, también el, el digital fotográfico. Qué bueno, hablar de Bonares en términos de historia, hablar de Bonares de esos 30 años que se cumplen en torno a su escudo, importante cada uno de los colores que forman parte de la bandera, hablar del lince como evidentemente seña identitaria de nuestra comarca, más teniendo las miras... Pues, en Doñana, ese yo diría, ese balcón a la naturaleza, mm. paisajísticamente hablando, y también pues esa flora y esa fauna tan característica de nosotros que tenemos que poner en boga y, y potenciarlo a nivel turístico y sobre todo mm. hacerlo patrimonio abanderado mm. del plano internacional, yo diría. También hablar de bonares en términos cooperativistas, creo que es fundamental. Y hablar de bonares, como siempre digo, y, y marca su eslogan de entrada al municipio. Mm. Eh, como esos vecinos, buena gente, las que forman parte de cada uno de los rincones, socialmente hablando, del, del municipio. Un llamamiento para todo aquel Bonario que no conozca el archivo, se acerque y, por qué no, uh -huh. de la mano de Alfonso Moreno, mmm, conozcan un poco más dentro de su historia. Bueno, pues hay muchos puntos para investigar. Invito aquí a los vecinos de Bonares también a que, a que lo hagan. Muchos puntos todavía no están estudiados en este, en este municipio. Un archivo muy rico en muchos temas. Eh, en 1790 quizás sea el primer hasta capitular que tenemos aquí conservado en el archivo, pero de ahí en adelante podemos ir investigando, ya digo, temas mucho relacionados con la cooperativa, con el campo, con la historia, incluso algo ahí de, de las cruces también de mayo en este pueblo que Qué tiene tanto arraigo. Estupendo, mano a mano seguirá conociendo de primera mano valga la redundancia con Alfonso Moreno lo que significa esa profesión de archivero desgranando, desmenuzando la historia de un nuevo municipio gracias a las manos de esta persona que me acompaña el protagonista principal, no me canso de decirlo Alfonso, Alfonso Moreno, archivero de profesión, eh, tiene la, la línea histórica muy, 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 muy... Eh, ¿cómo decirlo? Pues refugiada en su esencia, en su propia persona. En este caso Niebla como uno de los municipios que forman parte del condado de Huelva, señeros a nivel histórico, donde tiene mucho que decir esto, el papel, lo antiguo, lo antaño, que tenemos en, en las manos, Alfonso? Bueno, aquí conservamos un libro de actas capitulares de aquí de Niebla, uno de los más antiguos, el legajo número 2, como sabes ya vamos por la de antigüedades, del legajo número 1 vamos avanzando en años, de 1597, finales del siglo XVI. ¿Qué es un libro de actas capitulares? Pues un libro que recoge la, las reuniones, los plenos de aquella época, por los ayuntamientos, llamado Consejo Entonces de, de Cabildo, uh -huh. las reuniones de todos los concejales, todos los capitulares de entonces, y la verdad es que es muy llamativo porque, aparte como ves el tipo de letra, letra procesal también, letra difícil de leer también, como decía Cervantes, una letra de tipo diabólica o la letra de Satanás, por lo difícil que es también la lectura, eh, recoge en las actas, estas decisiones que se toman importantes para la vida de Niebla y de todos los pueblos cuando en cada acta capitular, ¿no? ¿Por qué? Porque se reúnen, hay aspectos también tipo cultural, festivo, social, político, económico, se toman decisiones que después afectan a todo el municipio, ¿no? A través de estos plenos, como ocurre también hoy en día, que al final la historia estaba también escrita, ¿no? Da lo mismo el pleno de hoy que los problemas también de entonces, ¿no? Entonces aparece igual, ¿eh? se inicia con una, con una fecha, el encabezado, después aparece lo que es el texto del pleno y la firma, siempre al final del documento, la firma de todos los capitulares. ¡Qué bueno! Lo importante es también, no solamente como decíamos anteriormente en el municipio de Bonares, no solo importante el contenido, que evidentemente es una obra de arte, como bien decías, a Petit Comité, previo a la entrevista que estamos haciendo, también el, eh, lo que es el continente, la forma de un poco tocar ese, ese formato, ese libro. Utiliza guantes porque es fundamental, yo creo. Sí, para tampoco dejar grabado mi, mis huellas también en el, en el papel, porque también lo daña de una forma o de otra. Es un papel muy sensible, con muchos años ya encima, y también porque utiliza el pergamino. El papel, bueno, lo que es pegar de mí la piel, ¿no? Uh -huh. De animal aquí en la, en la portada y contraportada del libro para cerrarlo y fíjate también cómo están grabadas aquí las letras bueno. de la fecha que abarca este hasta capitular, ¿no? Como es un libro solemne de, de muchos años que, que alberga aquí en el pueblo de, de Niebla, ¿no? Uno de los tesoros indiscutibles, porque ya te digo, tanto por el contenido también como por, por el continente que tiene el, el, el libro, ¿no? Está restaurado, uh -huh. tanto este libro como el anterior, por un taller de empleo en el año 2008. Y siempre pues, también es importante eso, los fondos que tenemos sociales, europeos, fondos de subvenciones, para invertirlos en patrimonio como esto y recuperar lo que tenemos. ¿no? Totalmente de acuerdo. Estamos en eh, Niebla, estamos en el archivo de Niebla, pero para mí es importante, y yo supongo que para todo el espectador que ve con la visión es un poco saber qué nos podemos encontrar en el archivo. Documentos como el que tenemos, el que acabamos de ver, uh -huh. pero a, a nivel general, ¿qué podemos... Conseguir de aquí. El archivo de Niebla es un archivo muy especial también... ...como te comenté al principio del programa... ...porque eh, alberga información o documentación... De, ...de muchos pueblos de alrededor también... Uh -huh. ...era un, archi vamos, un archivo y una localidad... ...que jurídicamente dominaba lo que era el, la comarca... ...hasta 1812 cuando ya los señoríos desaparecen... ...por tanto era la capital de, de partido... ...como suele decir, de todos los pueblos de aquí alrededor... ...vamos, afectaba Villarraza, Rociana, Lucena... ...incluso pueblos cercanos a Portugal... ...como puede ser Paimogo uh -huh. también... Esa es la importancia de niebla. Y también cuando a series documentales importantes, tenemos aquí expedientes muy ricos de deslinde, que son las delimitaciones que hacían con pueblos vecinos, documentos muy ricos de privilegios, que son los privilegios que otorgaban los condes de Niebla y Duques de Sidonia a los pueblos de aquí de la zona, o a Niebla en este caso, para otorgarle algún tipo de, de poder frente a otros pueblos también, o de ventaja, de, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Hay privilegios desde el siglo XIII, XIV o XV uh -huh. que se van repitiendo de reyes anteriores. O sea que no solamente la riqueza patrimonial e histórica queda patente en los archivos, sino también la importancia de ver cómo, de alguna manera, funcionaban internamente pues las prácticas, sí. pues, desde la agricultura ganadería hasta pasar por la conformación social de lo que era el pueblo en cuestión. Justo a la espalda de mi compañero Manuel, le voy a pedir este favorcito. Hay otra pieza testimonial histórica importantísima a tenerla en consideración en este archivo uh -huh. eh, municipal, en este archivo de Niebla, donde también queda patente la figura de, de una persona a la cual vamos a hacer alusión, pero un poquito más tarde. Eh, ¿Qué es lo que está pudiendo ofrecer mi compañero? Mira, pues está grabando lo que es un plano de Deslinde entre los términos de Rociana, el Monte Bonares y Niebla, uh -huh. es un plano de 1575, restaurado en 2008 por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y destaca porque hay muy pocos planos de este tipo aquí en Andalucía, de aquella época, del siglo XVI, también porque eh, presenta lo que es diversidad de colores, de distintos colorantes, para darle forma y dibujo a. A ello incluso aparecen algunas iglesias o los templos principales de algunos pueblos, como puede ser Rociana, que incluso la iglesia aparece ahí como, como dibujada. Entonces es un testimonio, ya te digo, más que nada como fuente, como documento excepcional, que no existe en, otro, en otros pueblos y aquí en Niebla pues lo conservamos y es solución, como te he dicho antes, a delinde con otros pueblos. Qué bueno hablar del tesoro por descubrir, que es la historia, que es el, la forma de entender la profesión a través de la gestión que realiza un archivero y, sobre todo, poner en valor la señal identitaria de cada uno de los municipios que forman parte de la provincia de Huelva, más y cabe, teniendo puestas las miras en el condado, en la comarca del condado. Vamos a seguir un poquito descubriendo qué es lo que podemos ofrecer sobre la mesa y empezamos con eh, el nombre de una persona que es referente y me lo va a explicar en este caso eh, Alfonso para el Laureano Emanuel Rodríguez Liáñez. Esta persona, ¿qué, qué, ¿qué significado tiene en tu vida? Bueno, pues lo conocí hace ya bastantes años, fue en el año 98, Ajá. cuando empecé a estudiar licenciatura en historia del arte. Curiosamente, me dio palografía durante un año. Él es moguereño, de aquí muy cercano, conoce perfectamente todos los archivos municipales locales de la provincia de Huelva y también trabajó mucho en la Casa Fundación Medina Sidonia, en el archivo de allí. Por tanto, conoce perfectamente todos los documentos. De la zona, quien me decía de mí que con el paso de los años iba a basarme en una de sus publicaciones, junto con Ana María Zagasti, en, en lo que es reconstruir un poco la historia de Niebla de los Pueblos, ¿no? Siempre lo tenemos aquí, los archiveros y los investigadores, este tomo y el siguiente, dos tomos que tiene aquí, uh -huh. como referente, porque aquí aparece lo que es estudios es decir, documento ya transcrito, uh -huh. tanto que aparecen en lo que es Medina Sidonia, como también aquí en el archivo de niebla, algunos de ellos, ¿no? Nos sirve tanto para. para, vamos, para basarnos en, en el estudio de unos y de otros. Qué bueno hablar de, de personas referentes en la trayectoria sí. profesional. En este caso de Alfonso eh, Moreno. Siempre decimos que importante es fraguar qué tipo de testimonios eh, nos parecen pues cumbres a la hora de, de tener en cuenta nuestra trayectoria. Eh, en este caso profesional, sí. pero sin duda es importante matizar qué personas nos han ayudado, han hecho llano el camino de cara a poder actuar como como en este caso archivero. Me parece bastante interesante. Y no solo el archivo eh, testifica eh, retazos de la historia, sino también sirven para conformar eh, publicaciones. Uh -huh. Las que tenemos aquí son dos revistas, eh, en un caso Desde las revistas sí. patrimoniales de quién. Desde el servicio de archivo también se participa con los pueblos, con los ayuntamientos, las revistas de fiestas, de, fiesta, de ferias municipales. En este caso está la de Niebla y también la de Villarraza. También se colabora con la de Bonares y todos los pueblos donde está el servicio de archivo de la Mancomunidad con un artículo uh -huh. referente a la historia del pueblo basándonos siempre en documentos custodiados en el archivo. Qué bueno. ¿Y ese, ese papel que encontramos aquí? Que no tiene nada que ver con las publicaciones, pero esto para qué sirve, Alfonso. Mira, esto se llama Papel Barrera. Y tengo que agradecer desde aquí también a una ilimplense llamada María García Mora, Ajá. restauradora y conservadora del archivo de la Alhambra, pero que también conoce bastante bien este archivo, ha investigado aquí. Y ella hizo un trabajo de, de investigación y también de conservación del archivo de la arqueóloga Elena Wishaw, como viene aquí. Uh -huh. Que ahora mismo estamos cambiando un poco el papel y el contenido, celebrando sus 100 años en niebla su papel y sus carpetas para un poco conservar mejor, en mejor estado, toda la información que de esta arqueóloga hay. Porque ya te digo, cuando llegué a este archivo hace ya, ya unos años, para mí ha sido un descubrimiento el papel de esta mujer aquí en Niebla, de Elena. Aquí no te comenta que tenemos dos fondos documentales, el del archivo municipal y el de Elena, con 10 legajos, y aparece mucha información sobre la, la vida de ella aquí en el pueblo y todo lo que rescató ella e hizo para Niebla, como el Museo Arqueológico, como también hizo en la Escuela Anglosajona de... De arqueología, como también los contactos que mantuvo con personajes de élite en el mundo de la cultura española de mitad del siglo XX, o también las obras sociales aquí en Niebla, que también hizo mucha obra social aquí en este pueblo. Bueno, por tanto, un bastión importantísimo a la hora de entender eso de la historia eh, de Niebla. Evidentemente, es esa, el, el nombre de esa persona, Elena Wishaw, eh, es algo fundamental a la hora de entender eh, precisamente eso, el archivo que gestiona Alfonso Moreno aquí en Niebla. Son ah, material de archivo, tanto lo que es la, la cinta como el mar, marbete o el papel que utilizamos para cambiar las distintas cajas y actualizar lo, los materiales. Nosotros vamos a seguir profundizando en ese último nombre, el de Elena Wishaw. Lo vamos a hacer a continuación en un emplazamiento distinto sí. al que nos encontramos, pero antes de terminar la entrevista... En este punto, me gustaría, otra pregunta de las que hago un poquito más abstracta, me gustaría que pusieras en valor a este hijo que se llama Niebla dentro sí. de los siete que forman parte de tu trabajo. Me decías antes que quizás a nivel histórico es uno de los que tiene más, ¿cómo decirlo? Pues es más candente. Sí. Pero ¿qué matiz tiene Niebla que no tenga cualquier otro municipio que se precie en la comarca y que lo haga garante, que lo haga bastión? Pues Niebla es el archivo, te comenté también antes, el archivo madre de los demás archivos también municipales, tiene mucho de historia, uh -huh. pero mucho también en cuanto al aspecto humano, es decir, las actas que como te he nombrado, me aparecen las actas desde el siglo XVI hasta hoy en día, uh -huh. que podemos hacer referencia a la niebla de antes a la de, a la de ahora, por tanto aparece mucha transmisión ahí de cultura, de sociedad, de economía, que la verdad que también lo hace referente. Pero en verdad también me sirve como, como guión con los pueblos de alrededor también, con los demás pueblos, sí, bueno. de acudir siempre a este archivo para intentar reconstruir también la historia de los demás pueblos, basarme siempre en niebla para ellos. Sí, bueno, nosotros vamos a utilizar, vamos a seguir utilizando esa línea de ese tinte histórico a través de niebla y vamos a hacer un titular así como algo eh, podríamos decir el lazarillo de la comarca a nivel histórico y a nivel de archivo En niebla. Nosotros vamos a seguir profundizando en toda su historia. A the future. It's time you'll find just another color coded crime. Incision and a suture. You told my friend, we get it Cierre perfecto para el reportaje de hoy, el mano a mano con Alfonso Moreno. Yo quiero que tú me expliques este lugar tan enigmático, tan bonito, tan peculiar aquí en el municipio de Niebla. ¿Qué podríamos decir de él? Es decir, ¿cómo caracterizamos este lugar? ¿Qué es lo que podemos ver en él? Bueno, pues hoy es Casa de la Cultura, el antiguo hospital de Los Ángeles uh -huh. del siglo XVI, un edificio muy, muy especial aquí en Niebla, un edificio aunque restaurado todavía, te nota la impronta de lo que fue aquel hospital que albergaba personas transeúntes, personas pobres, necesitadas, aquí en este edificio. Ahora mismo, como te he dicho, Casa de la Cultura y en esta sala alberga este el histórico del antiguo archivo. ...que reside aquí en este, en este ayuntamiento... ...un archivo perteneciente a la Casa Ducal de los Medina Sidonia... Y aquí hoy tiene lo que es la biblioteca de la arqueóloga Elena Wishau. Además, un armario espectacular. Eh, yo estoy flipando en colores, como diríamos los de Pueblo, porque esto no se ve todos los días. Es todo un placer estar contigo y disfrutar de cosas como, como la que estoy pudiendo ver, porque ya te digo, es todo un lujo. En las manos tienes un, un ejemplar que me gustaría que pusieras en valor, porque será significativo, seguro. Sí, aquí tenemos, bueno, Elena Wishau dejó obligado de importante niebla, como ya hemos visto antes, aquí también ahora, con esta biblioteca. Pero aquí conservamos tres libros del escritor norteamericano Washington Irving que para ella fue su inspirador o su base, junto a otros escritores de la época, para continuar su ruta por aquí, por España, por Sevilla, concretamente en Niebla. De Washington Irving tenemos este libro que se llama Alhambra, que él escribió mucho sobre Alhambra cuando estuvo también eh, residiendo en esta, en esta ciudad. Y también aparece otros libros como son también Colón o España, es decir, él. Washington Irving se nutrió mucho de lo que era la ruta del descubrimiento de América, los lugares colombinos, colombino, lo dio a conocer, a renacer y a descubrir a finales del siglo XIX. Prácticamente fue cuando estuvo por aquí eh, Washington Irving, concretamente, pasó también por Niebla en 1828, junto a otros pueblos de la comarca. Es increíble, yo se lo decía a Petit Comité, los preparativos a las distintas entrevistas, es increíble la cantidad de datos que, que tiene en la memoria Alfonso, es increíble que no eh, confunda ninguna de las fechas. Y es increíble perfilar pues, cada uno de los elementos patrimoniales, sociales, históricos, culturales y tradicionales que confluyen en la cazuela de un archivero utilizando esa jerga gastronómica típica del pueblo. Hablar de tesoros por descubrir es evidentemente hablar de cada uno de los, de los muchos ejemplares que forman parte de este armario. Me gustaría que me cogieras otro de esos ejemplares que precisamente tienen mucho que ver, en este caso, con la figura de Elena Wishao y que me dijera, eh, aparte de, 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 de la función que tenía a nivel social en Niebla, es eh, ¿qué supuso, no sé si desde el punto de vista internacional o desde el punto de vista del plano nacional, qué supuso esta mujer? Esta mujer tenía muchos contactos culturales a nivel también de España, fuera de España, de, era inglesa, desde su país también natal, y también aquí en Niebla, que fundó el Museo Arqueológico también o la Escuela Anglosajona Hispanoamericana también de Arqueología, pues fue un referente en aquella época, hablamos de los años 20, los años 30, del siglo pasado, entonces antes no había tampoco la conciencia de patrimonio. Ni historia que había. Este libro también era escritora. Ella publicó dos libros sobre dos enigmas importantes que tenemos aquí en el condado, uh -huh. como son la civilización tartésica o la Atlántida, que también se ubica en términos del monte, o de Almonte, Dino, ese, ese mito de la, Atlántica, de la Atlántida. Pues también ella escribió y se basó mucho en lo que estaba viendo por aquí en los pueblos. Incluso en esos libros, ella también cita que Tarteso, la civilización de Tarteso, tenía parte o la cuna aquí en niebla. Bueno. Todo lo centrado un poco más en niebla, después se ha visto que también se expandía a otros pueblos, pero quiso un poco señalar la historia de Niebla y ubicarla en en también. Yo recuerdo que una de las entradas que hacíamos en el, en el programa, mano a mano, concretamente con un guía turístico, si mal no recuerdo el nombre, creo que era Jorge García, perdóname Jorge si no he dicho bien tu apellido, él era guía turístico y es guía turístico en Doña Jane decía que por eh, lo que es el entorno, el paraje natural, sí. han pasado civilizaciones como eh, los fenicios, los tartesos, los árabes y los romanos. Creo que es una impronta también patrimonial e histórica bastante importante asociar pues, todas estas civilizaciones a la cultura letrada, porque a fin de cuentas es un pensamiento ilustrado el que se, el que se fragua. Además, Elena Wisha, que tiene mmm, mucho que decir todavía, actualmente, una exposición pronta, vamos un poco a hacer publicidad de ello. Bueno, pronto porque se cumplen recientemente 100 años de su encuentro con Niebla. Ella estuvo en Sevilla, llega a Niebla en 1916, por tanto, tenemos recién cumplidos 100 años de su encuentro con Niebla, como, como dijimos. En este edificio se va a fabricar una exposición importantísima con todas las facetas de este personaje... Porque fue historiadora, arqueóloga, una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que dio mucha libertad también en el pueblo de Niebla, una mujer nueva, uh -huh. eh, una mujer que, que un poco transformó la vida de Niebla en aquellos años. Por tanto, va a tener una merecida exposición también, tanto con paneles expositivos, material de archivo, sus libros, como también otro tipo de de historia que también a ella le, le gustaba, como era también el tema del bordado, bueno. el tema de la artesanía, el tema de la comida típica también de aquí de los pueblos. Bueno. Todo eso lo hemos abozado de alguna forma por todo el edificio. Qué bueno ha sido descubrir en el Mar a Mano de hoy la fragancia, la esencia envolvente de, de Alfonso Moreno en calidad de archivero. Eh, hay que decirlo, es una profesión multidisciplinar. Sí. No solamente hay que tener testificado esa importancia de la historia, hay que ser innovador, hay que ser científico muchas veces, hay que ser también eh, muy meticuloso en el trabajo y, sobre todo, un trabajo complejo, solitario, sí. donde, donde tú, pues, poco a poco, día tras día, a grano, grano haces montaña, intentas que cada pueblo tenga su impronta que, que, que merece. En última instancia, no sé si en mmm, clave denuncia, pero me gustaría que en lanzar un mensaje sí. para no sé si las autoridades políticas o si a nivel social o cultural, sí. para que se tenga en consideración más y cabe el trabajo del archivero. ¿Qué necesita un archivero para potenciar más eh, su habilidad? Bueno, pues siempre que haya una concienciación por parte del pueblo, de los distintos pueblos, una importancia que se le dé también al archivo, como también al servicio de archivo que se presta en él. Inversión, mucha inversión también en temas de restauración y conservación de los documentos. Se ha hecho, como ha visto en distintos archivos, algo también en digitalización, conservación, restauración, pero hace falta mucha más. Hace falta mucha más porque hay muchos documentos que tenemos aquí que poner en valor, que conservar, y sobre todo lo importante es conservarlo para difundirlo, después al pueblo o al que venga, ¿no? E incluso enlazarlo con el tema turístico, ¿no? ¿no? y que el que venga aquí conozca el documento, pero también lo disfrute. ¿no? Muy bien. Yo creo que son elementos capitales que han, han de ser considerados para que, eh, sin ambaje, sí. el archivero, en este caso la profesión de archivero, tenga mayor lucidez. Ha sido todo un placer. Muchísimas gracias. gracias. Y nosotros, ya te digo, cada jueves a partir de las 9 y media tenemos una cita, hoy descubriendo la profesión de archivero, pero la semana que viene tendremos, no sé si mejor. O peor, pero tendremos más profesiones que, que mostrar en este bendito condado de Huelva, en esta comarca que tenemos, sí. haciendo bastión a través de su vecino, en este caso Alfonso Moreno, pero muchísimos vecinos los que nos ayudan a, a remar, a salir en, en buena dirección. Por tanto, cada jueves, a partir de las 9 y media, tenemos una cita aquí, en mano. ¡A mano!